¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues a pocas semanas de volver a celebrar nuevamente las fiestas de carnaval. Puerta Abierta abre a partir de hoy una serie de especiales que vamos a desarrollar en torno a estas celebraciones, en las cuales queremos precisamente contar con aquellas personas que siguen haciendo hoy en día de la fiesta algo grande. Pero para ver lo que hoy es, o lo que hoy por hoy es la fiesta del carnaval, hay que remontarnos a épocas pasadas. Y es por ello por lo que en el programa de hoy la temática fundamental va a ser la máscara callejera y cómo ésta sigue estando hoy presente en nuestro carnaval, pero de manera un poco inferior a lo que era en años anteriores. Para ello, como digo, vamos a remontarnos a años atrás y vamos a hablar con una persona que ha hecho grandes los carnavales de Campo de Criptana junto a otras personas que ya, bueno, pues debido al paso del tiempo han fallecido. Nos estamos refiriendo a María Jesús Ortega. Seguro que por este nombre no la conozcan, pero si yo les digo la Marta, pues sabrán ya que precisamente es la que acompañaba en multitud de ocasiones y en multitud de números a la Acacia y al resto de personajes con los cuales montaba, pues eso, diferentes montajes carnavalescos. Nos hemos ido hasta su casa, hemos ido precisamente a hablar con ella de lo que eran esos recuerdos de carnaval y a testar también su opinión acerca de lo que hoy por hoy, como he dicho al principio, está siendo la menor presencia de la máscara callejera en nuestro carnavales. Un tema que también vamos a poner a debate precisamente con grupos, tanto de chicas como de chicos, que siguen vistiéndose en la actualidad en nuestro carnaval. Queremos precisamente que nos digan cuál es su opinión y qué les lleva a ellos a seguir, bueno, pues eso, apostando por la máscara callejera para seguir haciendo grande el carnaval de calle. Un carnaval que, como estarán observando en estas imágenes, siempre ha estado presente en nuestro carnaval y por ello, pues queremos seguir reivindicándolo. Lo dicho, comenzamos el primer especial de carnaval aquí, en Puerta Abierta. María Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes de nada agradecerle que nos haya abierto las puertas de su casa y que quiera compartir pues estos minutos con nosotros en este programa dedicado al carnaval. Y es que yo lo decía en mi presentación, hablar de carnaval, hablar de máscara callejera, es hablar pues casi de usted, porque es que pues, han sido muchos los años que hemos disfrutado con usted, con sus compañeros, con aquellos que le acompañaban aquel entonces del carnaval, porque en usted el carnaval surge hace mucho tiempo. Desde pequeña siente afición por esta fiesta, ¿verdad, María? Cierto, es cierto. Y me encanta. Pero ya soy muy mayor. Pronto a maná no voy a decir que no me va a vestir. Sí, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Porque tengo entendido que hace unos años se encontró con una persona en la calle y que creía que usted había fallecido Sí, es cierto. y entonces dijo, pero ¿cómo voy a fallecer? Tengo que hacerme ver y salió hace unos años precisamente también en carnaval, ¿verdad? De que ha hecho mi marido 17 años y tres hermanos después, entonces digo, pero ¿qué se pensó las personas? ¿Que yo me he muerto? No, voy a salir. Con que a los 17 años de morir mi marido y luego tres hermanos, me fui al alcalde. Digo, por favor, señor alcalde, ¿me da usted un trasto que me hace falta? Dineros no, que tengo muchos, le dije a don Santiago. Digo, pero por favor, yo quiero un cepillo, quiero dos cepillos, una pala y un carrito de barrer. Y salieron de barrenderos, ¿verdad? Bueno, y mi hijo conmigo. Sí, porque ya precisamente la afición ha sido que usted también la ha legado a su familia, su marido, sus hijos, también han participado Mi de esto, hijo, si te ¿verdad? enseño retratos de risión, chiquitines, ya venían. Bueno, por lo menos este, el que tengo en Zaragoza, no. Una vez lo quise vestir y echó a correr y dice que no, que él nada. Bueno, María, la afición le viene de familia, porque si también la conocemos a usted, es también por el nombre de su madre. Muchos también la Claro. llaman Marta por su madre, porque también su madre se vestía, ¿verdad? Mucho. Y las vecinas. Y claro, nosotros como críos íbamos detrás de ellas tiznados también. Con que resulta que ya viene de afición. Sea, de las A mí me madres. encanta el carnaval, no nos metemos con nadie, nada más que hacemos el tonto
Y es lo único que sabemos. Eso es lo que iban buscando, ¿verdad, María? El hecho de pasarlo bien esos días, olvidarse un poco pues del día a día, que era duro, ¿verdad? Porque antes hemos dicho que ha pasado mucho usted desde su infancia, está a punto de cumplir 90 años, o sea que... De 9 años me metió mi madre a servir. Por favor, mire usted, ¿por qué coma? ¿Por qué coma? Y verdaderamente estuve sirviendo y el primer año me tuvieron de prueba. O sea, el primer mes de prueba. De prueba. Ya otro mes me dieron 12 pesetillas. Uh-huh. Pero había una criada grande que esa me hizo una mujer. Claro. Esa me hizo una mujer de encanto. Y gracias a Dios, pues aquí estoy todavía, que yo no he parado de trabajar. Ya me jubilaron, estuve en Carlos Señores de la Barreda también. Y mientras hice la cábila. Y resulta de que allí estuve y hasta que me jubilaron también. Muy bien. Una trabajadora que tenía esos días para pasarlo bien con sus familiares, con sus amigos. Vamos a hablar un poco pues del carnaval de entonces, porque ¿quiénes solían conformar o con quién solía usted salir de máscara, María? Pues yo pues una vez me fui hasta con la Juana de Santos Lucas, pobrecita, para descanse. Me fui con toda la tropa de esas señoras que eran de risa. Una que hacía trajes de túnicas de la esta, Semana Santa, que vivía en la calle El Alto. Uh-huh. Otra que vivía en la calle El Cristo, no digo quién. Sí. Y luego la Manuela, que era la Juana, se llamaba Juana, que era un encanto. Esa señora era un encanto. Y también estoy por ahí en una fotografía al lado de ella. Yo me marchaba corriendo, si no había quien me atara. Con Julián el Bartolero también, tengo entendido, ¿verdad? He dicho, con Julián. Y la Amelia, su madre de Acacia, también nos íbamos. Uh-huh. Y no nos dejaban mucho, pero correr para allá, correr para acá, pero en fin, nosotros no hacemos mal a nadie. María, ¿cómo se vivía el carnaval de aquel entonces? Porque me supongo que tenga que ser diferente a lo de ahora. No había tanto dinero, no había tanto para montar pues lo que pueden hacer ahora mismo las peñas. Entonces era pues un carnaval más callejero, más que la gente que le gustaba, pues salía a la calle, con cualquier cosa se vestía y eso, ¿verdad? Con trapos pasados de moda todos. Y lo que no me venía a mí, le venía a la otra, y así andábamos, nos cambiábamos. Nunca he gastado un real en vestirme, en colorete ni siquiera. Desde los tintes que había por ahí de darle a los zócalos, nos los poníamos. Así es que, gracias a Dios, íbamos muy contentas y muy bien. ¿Salía mucha gente a la calle, María? Mucha, mucha, mucha. Y hombres mayores y todo. Mi padre una vez se vistió hasta del año oro. Lleno, le quitó a mi madre todos los pucheros de la despensa y se los colgó y iba del añador. Y además para sorpresa suya, que no sabían que su padre se iba a vestir. No, pero también me acuerdo que mi padre, a excusas nuestros, dijo, sí, me han dejado solo, pues ahora me voy yo. Mira, de que lo vemos de decir, para güero, lañador, mira, negros de risa ya. Era una fiesta entonces para niños y para mayores. Para ahí mayores, todos participaban, buena, ¿verdad? En una buena unión todo el mundo y no pasaba nada. Y mal vestido porque con lo que nos encontrábamos. Uh-huh. Ahora no. Yo no critico a nadie, cada uno que se vaya como quiera y como le dé la gana. Uh-huh. Ahora gastan mucho dinero en vestirse. A mí me encanta ver los del Burleta, que van muy bien, los otros, Bartoleros, en fin, todos. Pero yo nunca he gastado un real en eso. Sí. Y no me he perdido nada. Lo que no he ido nunca ha sido a los bailes. Eso también nos lo comentaba el otro día, ¿verdad? Por el motivo que decía mi padre y mi madre en aquellos tiempos. Que si le anda una puñalada a uno en el baile, que si no sé qué, que si eran no sé cuántas. Épocas. Dice, se iba borracho, en fin, cosas de esas. Uh-huh. Y eso es lo único que yo... apercibía. De todas maneras, de manera sana, de manera, pues eso, solo buscando lo que era la diversión, estaba visto que se lo podía pasar uno muy bien, nosotros, sin gastar nada y salir a la calle y divertirse. He salido de trillador, con una mula, la Acacia encima, montana esta, el amigo de mi marido,
con un catapacio con libros, que se había escapado de la escuela y llevaba a la mula del ramal. Y pasábamos por el ayuntamiento y cantaba la acacia. Y por ahí era, soy tú más bribones que una estera. Y la acacia lo pasábamos muy bien, las cosas como son. Decíamos, aquí te tienes que subir, y ella se subía. No había que tener vergüenza. De hecho, no, el carnaval es para no tener vergüenza. Nada de vergüenza. Porque así... ¿Para qué? Yo nunca me he puesto una careta. Eso nunca. Es. Usted ha salido siempre a cara descubierta, ¿verdad? Sí. Y nos dieron que llevábamos el premio, la reuma iba de gitano rico. Unos sellos que llevaba muy bien. Yo creo que llevaba dos sellos. Y yo me puse todo lo que tenía y todo lo que enganché por ahí. Y fuimos de gitanas, yo tengo trajes y todo de gitana. Uh-huh. Y dice, llevamos al ayuntamiento, nos llevamos el premio. Y nos dieron 5.000 pesetas, sí, uh-huh. Un billete. Y como mi hombre estaba aquí y mi hombre está enfermo, digo, vámonos que vamos a gastarlo. Hay premios y no sé qué, no sé cuántas. Y nos dieron 5.000 pesetas. Y dice mi hombre, veros otra vez. A ver si da la casualidad, ¿no? ¿Verdad? Me apuntan por aquí porque además, y yo también lo recordaba, un montaje que llamó también mucho la atención fue cuando salieron toda la cuadrilla vestidos con la acacia e iba de virgen, ella de virgen. Iba de reina del agua. De reina del agua, ¿verdad? Pero ella dijo en el ayuntamiento, en la puerta del ayuntamiento, que iba de virgen. Y el alcalde, el señor alcalde, le dijo, dice, ¡ay, por Dios, que se cae desde el balcón! Y dice, ella, ¡no pasa nada! Mira, bueno, es que nos divertíamos mucho con ella. Sí, verdad. Y la llevábamos en andas, reina del agua, ¿sabes? María, ¿han tenido alguna vez algún problema a la hora de...? Porque el otro día también comentando con usted, hace años, que cuando casi las meten en la cárcel. Pues que no hacíamos caso y nos llevábamos un verbajazo. Claro, porque era lo que decíamos, no sé... El carnaval antes era, pues, cosa... En aquel tiempo, pues... En aquel tiempo fue sagrado el carnaval. Eso. Y nosotras, como no hacíamos nada malo... ¿Algún montaje que recuerde María con cariño? De todo lo que hayan hecho, algo que así hemos hablado de este, de la Virgen del Agua o de la Reina del Agua, algo así que también recuerde usted que dijera, pues este nos salió bastante bien. Nada, porque fuimos al campo y nos encontramos un nido. Pero bueno... Cuéntenos. Y quitamos aceituna y nos pilló el guarda. Y entonces lo pusimos a mi hijo y nada, metimos a la acacia en un carro y a Vicente, al amigo de mi marido, y llenos de malos vecinos y todo. Y llevábamos ratones colgados. Estuve toda la mañana para enganchar dos ratones en una cámara. Sí, sí, sí. Una que decía que tenía ratones, digo, déjame. Y estuvo de cazadora. Ay. Sí, y lo metí en un este de agua y iban inflados. Y lo llevábamos colgados y esqueletos de pollo. Sí. Y nosotros que veníamos de coger aceituna, de desastre. Y ya en la plaza, el guarda quería apuntarnos por ser ladronas. Uh-huh. Mira. Y yo llevaba en un cubo cuatro aceitunas y no lo puedes negar, que las llevas aquí, duro que te pego. Y llevábamos un verbajo de espuma. Y al pegarnos a nosotros los palos, nos hacía daño. ¡Pum, pum! Un verbajazo negro que llevaba colgado. Y calla, que tenemos muchas hechas. Sí, verdad, muchas anécdotas. De risa todo y sin meternos con nadie. Efectivamente, eso es lo importante, que el carnaval es para pasarlo bien y sin meterse, no hace falta meterse con nadie. Y cuando Acacia la pobre ya fue a ver a su hermana que había muerto en Alicante, vino la pobre decepcionada, ya se le hizo eso, ya que esa fue su muerte. Uh-huh. Y resulta que entonces... Nosotros ya ese día, digo, pues ¿de qué salimos? Y le digo a la hija, qué lástima, también murió. Dijo, danos un retrato o algo, que ahora mismo nos hemos quedado en cuadro.
y no la podíamos llevar, dice, es que mi madre, digo, no, 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 la pobrecita conforme está, no, porque ya ni hablar. Y nos dio un retrato y salimos diciendo lo que Paco ese buscando las personas. Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Dónde estaría la Casia en ese carnaval, verdad? Y la pobrecita estaba ahí que no valía ya nada. Se formó una gran familia en torno al carnaval, ¿verdad? En una cama que metimos a la Casia, metimos a Vicente, al amigo de mi hombre, y los chicos... Y Vicente le dijo, ¡cuillas a la Casia! Y la Casia mira, ¿por dónde andaba? Bueno, pues un recuerdo también para desde aquí a la Casia, a sus familiares. Hicíamos muchas cosas y casi todas las pensaba Vicente y yo, no las pensaba nadie. Vicente y yo éramos los que, ama, pues vamos con esto, pues vamos. A la Casia le decíamos, ponte esto. Y se ponía, póntelo tú. ¿Dónde? No lo digo. Y eso, y me estaba comentando, hay un montaje donde salen con una bañera y la Casia metida dentro de la bañera. Una bañera de esas antiguas, sí. Que la quitó mi hija en esa casa que hace 25 o 26 años que la compró de bisturí, con patas y todo. La metimos en el 1500. ¿Y qué iba la Casia? ¿Amortajada ahí o qué? ¿O cómo? Atrás, amortajada. Y nosotros diciéndole, cierra los ojos. Decía, es que así no veo. Claro, se perdía todo. Íbamos todos a aliviarle, que esos son pasos en balde. Aliviarle, que estos son pasos en balde. Íbamos todo el tiempo así. De coplillas. De coplas. Y Porrino era el padre. Y mi nieto, con un sombrero muy bien arao, era un hijo. Los dolientes. Y la Raimunda valía por 7 también. Esa valía para todo. Y ya te digo, recuerdos de mucho reír. De mucho reír, pero no nos hacía atrás nada. Todo para adelante. Bueno, el carnaval llegaba a su fin con el entierro de la sardina. Hombre. Ustedes también participaban del entierro de la sardina. No, nos íbamos a la sierra, ¿verdad? No tengo carretes. Digo, a ver si por ahí me lío a ver cosas. Y había que ser dolientes de Doña Sardina, ¿verdad? Hombre, del todo. Las últimas. Y empezaban las primeras y acababan con las sardinas, las últimas. Y el Bartolero... vestido de cura, ¿verdad? Cállate. Y la otra también de cura. Y el obispo era Vicente, otro viaje. No, vestido de tontería, pero que risa para allá. Que se pasaba muy bien. Sí, pues precisamente, sí, sí. María, otra de esta parte de nuestro programa la vamos a dedicar con la gente que hoy por hoy sigue saliendo de máscara, gente joven que sigue vistiéndose, que le sigue gustando el carnaval. Y a mí sí me gustaría terminar con usted preguntándole, pues, ¿por qué cree, a su parecer, que se ha perdido este interés por la máscara callejera? Pues verdaderamente es que, claro, como las que se visten bien gastan tanto dinero, sí. Yo no lo critico, cada uno que se gaste lo que quiera, pues resulta que mucha gente, ay, pues si no me compro esto no salgo, ya. Y si no me llevo lo otro no salgo. Y ir de cualquier cosa, pues la gente tampoco... Le gusta a la gente como vestirse mejor, más que claro, que decía usted, ponerse... Y ir más bien de baile, y ir más bien de eso. Pero que yo lo digo de verdad, que cada uno es cada uno. Y todo gusta, y ya está. Y yo no murmuro ni critico, pero que no... Nosotros hemos sido siempre así, de mal a peor. Bueno, María, pues muchas gracias, lo decía al principio, por haber compartido estos recuerdos con nosotros. Nuestra intención era hoy, pues eso, hablar de la máscara callejera. Y señores, vamos a seguir haciéndolo, vamos a hablar, como yo le decía a María ahora, con la gente que sigue hoy, la gente joven que sigue vistiéndose, que sigue confiando en ese carnaval de calle y que también, bueno, pues se disfraza para pasarlo bien. Continuamos.
Bueno, pues continuamos con este especial Máscaras Callejeras en el Puerta Abierta, y del pasado pasamos ahora al presente, de la mano, en este caso, de tres integrantes del grupo Las Otras, que, bueno, como ustedes ya sabrán, y si nos ven, pues todos los años en Carnaval siempre están presentes desde hace más de 15 años. Con nosotros, María Ángeles, Virginia y Marian. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del grupo. María Ángeles, pues como veterana, pues queremos conocer un poco cómo surge, qué os llevó pues a formar parte del Carnaval de Campo de Criptana. Pues nada, simplemente fue un grupo de amigas que nos disfrazábamos todas iguales para ir al teatro, y un año decidimos que podíamos salir para animar el Carnaval de Campo de Criptana. Uh-huh. Y de ahí salió, ni más ni menos. Y ya, como digo, desde el 2002, es el primer año que salís. Y bueno, empezáis poquitas. Sí, sí. Y ahora ya el grupo ha crecido, ha ¿no? Ha crecido bastante, la verdad es que sí. Además tenemos también a Juan, que se me ha olvidado presentarlo, que también te gusta mucho el carnaval, ¿verdad, Juan? Sí, sí, ¿verdad? Ya sale mamá y sale también tú con ella, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Virginia, vamos a seguir contigo, porque háblanos un poco, ¿cómo os preparáis año tras año el tema? ¿Os lleva mucho tiempo? ¿No? ¿Tenéis que darle muchas vueltas a esto? Pues a ver, claro, como cada año somos más gente, o sí, se va uniendo un poquito más de gente, nos van surgiendo ideas, pero luego al final nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que pues unas no pueden, hasta que coincidimos todas en quedar, pues los fines de semana mucha gente no está, o durante la semana, entonces hasta que nos ponemos un poco de acuerdo es un poco de locura. Pero va saliendo mucho sobre la marcha, porque si decidimos un tema y lo vamos formando un poco y eligiendo a ver cómo vamos a hacer el traje y la música, pero siempre intentamos no complicarnos, porque si al final nos complicamos y lo hacemos todo un poco más serio, es como que sale todo más forzado. Uh-huh. Y no, que no nos gusta. Sí. Porque nosotros las chicas lo que empezaron era que las máscaras callejeras de Criptana que no se perdieran. Entonces, pues eso es un poco lo que querían ellas mantener, y es lo que queremos, que algunas veces nos hemos sorprendido porque hemos hecho coreografías y hemos dicho, oye, que este año llevamos coreografía, o que el año de futbolín, que llevábamos un futbolín, que habíamos montado ahí la parafernalia, carroza, vamos, eso era lo más. Lo que pasa es que no nos gusta salirnos de eso, porque lo queremos hacer mucho en plan amigas y pasarlo bien y disfrutarlo y ya está. ¿Las Otras por qué, María Ángeles? Pues nada, el año que decidimos salir, salió la película de Los Otros, y como estaba en esos tiempos, estaba la cabra lucera, pues decidimos, pues nosotros Las Otras. Y así son nosotros. Y solo chicas. Aquí solo el grupo, chicas. Solo, bueno, más los niños. Sí, solo chicas. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de algunos de vuestros montajes, porque habéis hecho referencia a algunos. A aquellos que le tengáis más cariño, podéis hablar personalmente. ¿Qué montajes os gustaron más o creéis que llamaron más la atención del público? Mariana, a ti, por ejemplo. Yo empecé en el 2008 con La Aceituna Española, y la verdad que gustó mucho, sobre todo a la gente mayor, porque íbamos además ofreciendo por la calle aceitunas. Y era algo que a la gente mayor, la verdad, le impresionó y le gustó bastante. Luego vemos ahí flamenquillas también dando su gracia, y la verdad que ese año me lo pasé muy bien. Uh-huh. Virginia, ¿tu montaje preferido? Pues no sé, tengo muchos, pero quizá Los Metros también. Los Metros me gustaron mucho. Uh-huh. Y el año de gospel. Y el primero mío fue el futbolín, que no me acuerdo bien qué año fue, no sé. No, de los años no me habléis. No sé, 2004 creo que fue, por ahí. Y lo recuerdo muy bien porque entré yo con otras dos amigas y nos recibieron muy bien las chicas y que me lo pasé de lujo. ¿Y tú, María Ángeles? Yo, para mí, la Valleta Ballerina. La Valleta Ballerina. Sí, sí, empezamos muy mal porque no sabíamos cómo íbamos a enfocar ese tema. Y salió perfecto. Muy mal. Sé que llevábamos un trapo amarillo y decíamos, pero ¿dónde vamos? ¿Cómo podemos darle forma a esto, no? Un trapo amarillo y una toalla en la cabeza. Dile, alto, que era así. Dile el corte que era. ¿El corte? Pues fatal, lo llevaba Marian en la primera estructura que hicimos. Y dije yo, ¿de eso vamos a salir? Vamos a sacar el patrón y al final. Cuesta mucho encontrar el traje en sí, o darle forma, o ya como estáis siendo tantas también, encontrar todo el traje igual, no sé, eso. Depende del año.
es difícil porque ya tantos años queremos que la cosa sea un poquito mejor, sorprendente, pero es que es muy difícil. Profesional. Ya está todo inventado. Entonces es muy difícil. Es como nos dicen las peñas, cada año es más complicado y en los grupos me supongo que también llamar un poco la atención es así. Hemos hablado antes con una mujer que, bueno, se vestía mucho de máscara callejera y le hemos preguntado también el por qué creéis que a lo mejor el tema de la máscara callejera se está perdiendo a favor incluso de las peñas o como que se está profesionalizando más el carnaval en este tema y se está dejando pues al carnaval de calle más de lado. En vuestra opinión, porque han desaparecido muchos, claro, o sea... Que no se anima la gente, no sé. Yo desde mi punto de vista, se oye mucho en general que se ha perdido mucho el carnaval de Cristana, pero claro, es que si la gente de Cristana no sigue levantando el carnaval, no sé. Principalmente necesitamos gente de como nosotras o como grupillos. Es el caso que empieza la gente a salir. Grupos nuevos, que es lo suyo. Nosotras, bueno, ya se empezaron de una manera, se han ido creciendo, pues lo suyo es que grupos de gente joven empiece igual. De esa manera está claro que el Burleta lleva gente muy grande, los bartoleros también, pues necesitamos, ya que esas peñas tienen su gente, empezar un poco a crear más grupos como nosotras, que realmente es lo que también le da sus domingos de carnaval al pueblo. Y vencer sobre todo la pereza, yo creo, porque yo creo que hay mucha gente aficionada al carnaval, pero que no se viste por vergüenza sí. O por estar en la acera viendo a otros no sé. ¿Qué parece, María Ángeles? Sí. Yo pienso que sí, lo que pasa es que también veo estos últimos años que el domingo la gente ya se va animando, un poquito. Entonces que yo parece veo que ha empezado sí, otra el domingo vez de carnaval el interés. De Cristana va un poquito en auge, creo. Yo por lo que veo desde que llevo estos 15 años saliendo. Pero un poco sí que se ha animado, sí. Desde los años que empezamos a salir. Yo animo a la gente a decir que es un día, para mí, de los más maravillosos de mi año, porque la verdad es que con el grupo que voy estoy muy contenta, todas muy integradas, y me gusta mucho que llegue ese día. Que eso también es muy importante, porque el grupo, sobre todo segundo carnaval, pero a lo largo del año, ¿cuántas veces os podéis juntar? En esta sede, porque no hemos dicho que nos encontramos en La Dama, que es vuestra sede. Y nuestras reuniones son aquí siempre. Y de aquí surgen todas estas ideas, ¿no? Aquí se llegará el domingo y terminará la cena y empezará la del año que viene. No para nada, pero nos acordamos luego, da igual. ¿Tenéis ya preparado para este año el tema en cuestión? Ahí va. Sí, ya está bien. Este año también está un poco... Estaba mucho en el aire, pero ya parece que... Ya coge forma. Hombre, ya parece que va. Ya tenemos el 80% de las cosas compradas y nos echamos atrás ahora. Nos decidimos otro tema, que a tiempo estamos. ¿Cuántos componentes más o menos estáis ahora mismo en el grupo? Este año salimos 19 este más niños. Tiro de chuleta. Este año somos 19 más niños. Tiro de chuleta. Este año no podéis salir, este año creo que 19. Son 6. Por motivos personales. Pero somos 25. Pero somos 25. Muy bien. Sí. Muy bien. Falta gente. Hay bajas. Bueno, pero las tendremos en cuenta. Las tendremos. Bueno, chicas, pues nada, no sé. Era un poco ver vuestra impresión, conocer, como digo, qué opinión os merece el tema del carnaval y de la máscara callejera, que sigáis en la brecha, sigáis haciendo grande el carnaval de Cristana y colaborando, bueno, pues en aquello que hace grande las fiestas y sobre todo pues la alegría que nos da siempre verlas y que nos hablen y que nos presenten sus temas. Te lo he dicho, que este año lo viváis igual de bien y muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Bien, pues continuamos, seguimos aquí en Cervecería La Dama. Ellas se han quedado, las otras se han quedado porque les ha gustado esto de estar hablando de la máscara callejera y van a acompañar
pues a Juanma, que es el representante del grupo de los chicos. Ahora, hemos hablado con las chicas, vamos a hablar ahora contigo. Juanma, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, era un poquito pues hablar de eso, de la máscara callejera, de vuestra tradición carnavalera, porque también como grupo estáis pues muy metidos dentro del carnaval de Campo de Cristana. ¿Por qué? ¿Desde dónde viene esa afición por el carnaval? ¿Desde siempre? Vamos, en mi caso sí, desde siempre, desde toda la vida. Y empezamos a juntarnos nosotros a raíz de desaparecer la Peña de la Cabra Lucera. Uh-huh. Pues un grupo de chicos que sí que quería seguir la tradición y tal, pues empezamos a juntarnos una parte de ellos, nosotros y tal. Nosotros estábamos en el Pichirilo y ahí surgió. Empezamos a decir tontas, a ver de qué nos vestimos. ¿Y en la actualidad cuántos componentes forméis más o menos al grupo? En la actualidad está la cosa, muy mala. Realmente en el grupo empezamos 12. Lo que pasa es que pues unos hacen padres, otros no se hacen padres, pero casi. Y pues las cosas que pasa que viene mal y tal. Entonces el año pasado creo que nos juntamos al final 4, nada más. Pero bueno, el caso es salir y vayamos los que vayamos. Siempre hay alguno que... Es eso lo importante, no perder la tradición de la máscara callejera, que era lo que nosotros queremos también reivindicar un poco con este programa. El hecho de que se le está dando mucha importancia al tema de las peñas, que está bien, pero parece ser que la máscara está quedando como un poco relegada, ¿no? Sí, vamos, no lo sé. Yo desde mi punto de vista siempre he visto que eso se pierde y eso deja de... A la gente le da vergüenza y dice, ¿cómo voy a salir yo haciendo...? Pero yo qué sé, yo creo que es algo que hay que recuperar. Bueno, Juanma, seguramente que ustedes lo conocerán por ir muy ligado a su amigo Pegaso, porque son casi uña y carne. Y bueno, Juanma, coméntanos un poco, ¿cómo pensáis en los temas? No pensar, no, se nos ocurre en 5 minutos antes. 5 minutos. ¿De qué? ¿De esto? Pues venga, de esto. Y luego ya le vamos buscando ahí una historieta, un tontería, y esto va a quedar gracioso. Se busca, tal. ¿Verdad? Es lo que siempre buscamos, es hacer lo primero a la gente cuenta. Y que se rían. Inciso, el año del que íbamos de valletas, que apareciste estropajos. Uh-huh. Se combinó ahí. El año de las aceitunas iban de bote. De aceitunas. Pero que nosotras no sabíamos aquí nada. Sin nada, claro. Nada, o sea, nada. Ser que... Llegamos a la calle y lo vimos. Uh-huh. Y el año de ballerinas de estropajos. Ahí fue muy bueno. ¿Qué recuerdas? ¿Qué montajes así recuerdas que te llamen a ti la atención? Hoy han sido, de decir, llamativos al público también. Cuando salimos los chicos, sí, los chicos del carro. Los chicos del carro se llamabais, ¿no? Sí, eso. Porque vamos siempre con el carrete. Pues recuerdo mucho cuando fuimos de piscina climatizada, que nos lo pasamos fenomenal. El año que fuimos de balcón, cada uno un personaje típico de salir al balcón. Que nada más salir se nos rompieron las ruedas que le pusimos al balcón. Tuvimos que ir todo el tiempo con el balcón en... Y cuando salimos de Angry Birds, y yo qué sé, pues... Sí, todos los años que hemos salido muchas cosas y... Muchísimos temas. ¿Luego son temas o son disfraces que os acompañan al baile, o en el baile buscáis otra cosa diferente? Para también. El baile cada uno va de lo que quiera. Ahí ya se deja el grupo aparte, ¿verdad? El año del balcón dijeron de llevárselo, digo, mira, no, ya no, ya aquí no cabe por la puerta. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que, como estarán observando, el hecho de la máscara es lo que nos ha movido este año. ¿Ya tenéis tema, Juanma? Todavía no. Ya saldrá esta noche, a ver si sale algo. Aquí también en La Dama, ¿no? Siempre. Este es el sitio, tanto para ellas como sede, para vosotros. La sede, ¿verdad? Bueno, pues nada, era lo que buscábamos, reivindicar la máscara callejera, el hecho de que no se pierda, el hecho de que, bueno, pues precisamente el ejemplo de ellas y de ellos, pues sea el que impulsa a todos aquellos que nos están viendo a seguir saliendo, haciendo grande este carnaval, que es lo importante, que las peñas están muy bien, que hacen su trabajo, su labor, pero también pues el hecho de reivindicar ese carnaval de calle y que la gente que está en la acera, ¿verdad, Virginia? Importante. Dilo tú, que sales y que te miran raro. Yo que siempre hago una cosa todos los años, que se ríen mucho mis otras, que es que me pongo en la acera y me pongo yo a aplaudir. Entonces, claro, la gente se queda como pillada, como diciendo, ¿y esta qué hace? Pero es que
que muchas veces nos da vergüenza porque parece que la gente te está mirando ahí en la acera todo seria, sin aplaudir, sin animar, porque claro, si queremos carnaval, habrá que tener alegría de carnaval, no que la gente esté seria viéndote en la acera en plan, venga, pasa, desfila, que quiero ver el carnaval y me quiero ir. No, un poco que anime a la gente y que notemos nosotras que les gusta lo que estamos haciendo. Es que ha habido momentos hasta que te apeteció hasta salirte de vergüenza del desfile, sí, sí. Y decir, si es que para lo que estoy haciendo me voy por otra calle, claro. Que me da igual. Le cuesta a la gente arrancarse a aplaudir, sí, ¿verdad, Juanma? Sí, para mí una cosa que no me molesta, pero es que vas tú siempre haciendo algún chiste de algo, ¿no? Intentas hacer de reír a la gente y hay gente que como que... Dice, ¿qué me estás contando? A ver, claro. Entonces es eso de que sí, que sí, da igual, hay que reírse y ya está, y intentar entender a los que ellos, vamos ahí. Ellos hacen mucho lo que hacía antes la máscara callejera, que era meterse con, o sea, interactuar con el público, uh-huh. Que le empiezan a contar de lo que claro. Van, su historia, que se montan unas películas de ellos solos. El pero... año que íbamos del Papa, como había dimitido, iba sí, yo en la sí, silla sí. De ruedas y Pegaso iba con de monja con el carrito. Digo, nos matan este año, nos matan, ¿eh? Pero no, luego salió todo bien. Y el año pasado el negro del WhatsApp también funcionó bastante bien. El hijo del negro del WhatsApp. Bueno, qué vergüenza. Ahora, ya. Eso, esto y luego ya lo recortamos. Tiene la foto guardada, seguro. Bueno, pues ellos son representantes de mucha de la máscara callejera que actualmente existe. Un recuerdo también pues, para Herminia, para Carmen, que también iban a estar con nosotros, pero bueno, este año pues, por motivos personales no van a poder acompañarnos en el carnaval, pero también ellas están presentes y siguen presentes en el carnaval. Pues chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, que nos vemos en carnaval. Que sí. Todo el mundo con la peluca ya. Eso es. ¡Mira qué guapa, mi madre! ¡Mira lo que me ha regalado! ¡Mamá, esto de quién es! ¿De tu padre? Eso de mi padre. Y mira lo que me he sacado con Supervivientes. Me lo gasto esta noche. Ahí en Valdepeñas, que hay un sitio.